historia libran batallas cotidianas hasta hacer pie en un triunfo. En un primer triunfo que les hace ganar confianza y les ilumina el resto del camino. Aquí comenzamos sobre la vida y los sueños del día de hoy. ¿Qué tema tenemos hoy? La infidelidad. Un tema solicitado largamente en distintas ediciones de nuestro programa y por su complejidad, que tengo que decir la verdad, lo clavo. Pero personas ubicadas en distintos lugares de este tipo de situaciones y circunstancias, muchas veces comunicándose a través de Facebook, lo solicitaron. Hoy vamos a hablar entonces acerca de una gran cantidad de temas y aspectos involucrados en la infidelidad. Nos basamos, como me gusta reiterártelo y comentártelo, en una investigación periodística realizada a lo largo de 10 años. Investigamos el modo en que las personas comunes enfrentan y superan sus obstáculos a la vida. Por lo tanto, lo que... que hizo, me la dormí. Barbie, me dormí con la abuelita de la Barbie. Bueno, te pegué largo. Te castigo, te castigo. ¿Cómo cartonea, Marcelo? ¿Por qué viene dos días solo? Bueno, bienvenidos. Pesada, densa. Bienvenidos a La Pista. Un placer saludarlos. Flor, Pedro, Mariano, Paula. Felicitaciones por toda esta semana. Que me imagino lo que será. Esa cámara, mirame, porque estamos en vivo. Hola, gente, ¿cómo les va? Buenas noches. Soy el robot que vino Sombra. Del futuro. ¿Cómo se llamaba el que me parezco? Giorgio Moroder. Soy Giorgio Moroder, tiene el apellido de asesino. Sí. Y estoy acá asesino con silencioso. Mi amigo Juan Carlos Roberto Valiento, ese amigo del alma. Castellano en narco, lo que pasa es que siempre te decimos narco. Siempre me dicen narco. Entonces, cuando te quiero decir de verdad tu nombre, me olvido realmente. Mi hija todavía no sabe que es narco. ¿No? Porque se enterará y va a llamar al cara. Está bien. Y un gran exponente de la ciencia, la tecnología, escritor y redactor estrella de Washington Post. De Washington Post. AZ10. La Z10 está bien. Sí, por supuesto. Muy bien, perfecto. Creo que todos lo conocen, porque si no, no se escuchan en Cultura ahí los lunes. Sí, soy el que dice malas palabras. ¿Más que yo? ¿Te parece? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un índice, como un contador Geiger de malas palabras. Ahí la uja. Tira para su lado. Está muy bien. Bueno, pero lo tenemos en Cultura ahí. Escribís en... te hago la entrevista, ¿eh? Bueno, que sí, escribís en Uset. Sí, digamos que sí, escribo. Sí, intento hacer periodismo de tecnología, después se... Una estrella. Después se va por el vértice. Sí.
Hoy tenemos cosas muy interesantes. Ya si alguien vio lo que es el set, es una cosa. Ya hoy está bien iluminado, creo que se escucha bien. Si no se escucha bien, me dicen. Tengo acá, los tengo ustedes, por eso me voy para el costado. Con estos anteojos no veo una mierda. Los anteojos son de Sega. By Rayman. Son 3D. No veo una garcha, pero quedan buenísimos. Miren lo que soy. Y me dicen, bueno, están saludando todo el mundo ahí. Vamos a ver. Saluda. No sé. Saludan porque está bien saludar. Porque hay que saludar. Me gusta el churrismo. Por eso yo creo gente famosa como vos acá. Masones. Los masones. Esos son hay que ser masones. ¿Vos saludas los masones? Podríamos hablar de los masones. Porque los masones hacen juegos. ¿Habrá juegos de masones? Yo creo que uno de las grandes firmas debe ser Masones. Sí. Se debe ser fundado por masones. Nintendo debe ser hecha por los masones japoneses. Y Nintendo tiene ya 130 años. Por supuesto, es una logia. Mientras hablamos, podemos ver a ver qué tenemos de competencia hoy. Calle 13 y les pusieron toda la onda del chico pobre y la chica rica que se enamora. ¿Puedo decir un felicidades? Muchacho es. ¿Perdón? Yo pues no conozco. ¡Felicidades! ¿Y la que es el cumpleaños, señor. Perdón, no, está en un tono festivo, no entiendo, Solita. ¿Qué pasa? No, bueno, estamos de... Es un bot. ¿Qué más hay en el mundo de la televisión? A ver. Crecen pelos en la palma, me han dicho. Iorio. Iorio. Tuvo la misma enfermedad que tiene la mujer de Rocco. Por lo que me dijiste, es la misma. De la cara, se sintió una sexualidad. La verdad es que no... Es una terapia experimental. O sea, estamos muy bien, te digo, ¿eh? Porque de competencia de ella le tiene una... Presidente o presidenta de Brasil. Ligamiento de trompa. Ah, están con el balotaje en Brasil. Sí, por supuesto. Está muy bien. ¿A la gente le interesa el balotaje en Brasil? ¿Lo siguen? Sí. Ya hay 12 personas mirando esta ridiculez que estamos diciendo. Falleció de... No, no pasa nada ahí. ¿Qué le pasó, señora? ¿Escuchaban tango en casa? ¿Cómo se vinculaban? No. Iba a bailar. Como cualquier matrimonio, salíamos a dar una vuelta, íbamos a... Yo también. Al cine, íbamos a la familia. No sabía. No sabía. A dar una vuelta. ¿Pero qué le pasó? Después nacieron los chicos y acostumbraba mucho él con mi cuñado, con uno de ellos el más chico, a ir a pescar. Le gustaba mucho ir a pescar y a cazar pajaritos. Entonces íbamos los fines de semana. Más bien ellos... Retrasan. A ver. Yo creo que todo el mundo dice, te recuerda las cosas así con nostalgia. Una salsa rica. Yo creo que la comés hoy en día. ¿Qué es eso? Supermatch, perdón, no me encarajo. Este sábado y domingo a las 12 por Supermatch, me dicen acá, vamos a ver un poco de la gente que empezaba a hablar. Ahí está la gente hablando. Ya la gente, no para hablar. Que quieren ver el nuevo canal tuyo de Corinto. Los yogures la tele se siguen mirando, ¿no? Con minerales por vamos a intentar a ver la tele. Sancorito, Sancorito, debe ser muy de acero. ¿Un Sancorito? Sí, también. Con uno solo te conviertes en este sábado a las 2 de la tarde, un gran estreno con toda la superacción. Están invadiendo a los él no es alemán, pero su padre sí. Por eso lo reclutaron en el ejército nazi. Para mí, la peor. Kindermil. Vamos a hacer una cosa. Prisionero de los aliados y enemigo del Tercer Reich. Una lucha paradiso. Qué camino de mierda. Porque hay mucho que hacer. Entonces no es así. Vamos a hablar en serio. Yo acá estaba tratando de entrar a la gente, pero... Esto es posible gracias a la ley de medios. Sí. Estamos acá por la ley de medios. Nos lo permite. Me permite aparecer en cámara y decir toda esta cantidad de pedos. Él aprobó la adecuación, muchachos, están en medio. Bien. Ah, pero no está saliendo, ¿no? Así que no eso, de las pantallas azules. Está bien. Vamos a hablar primero de lo que vamos a hacer hoy. Porque es muy raro lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un experimento, vamos a ver si sale bien. Porque requiere un montón de tecnología vieja, tecnología... Yo creo que acá
entre todos los aparatos que tengo deben sumar 100 años, por lo menos. Está bien. Sí, porque claro, ahí hay un Super Nintendo. Super Nintendo, ¿cuánto tiene? 25 añitos. Esa cámara tiene como 10 años. La camarita esa tiene, ya estamos dos cámaras, ahora van a ver por qué. Esa cámara que está ahí también, sí, más o, pasamos los 50 tranquilos. Sí, esta sí, tecnología sí, sí, de mierda. Sí. ¿Cuántos antiguos que tengo puestos que tienen también como 30 años? 30 años nada. Y. No, bueno, 25 largos, digamos, que son de 1987. Boda de diamante. Me agradecen que haya puesto el chat en pantalla, ¿sí? Así pueden ver. ¿Cómo se escucha? Ustedes después me dicen cómo se escucha. Y vamos a hablar. Hoy traje esto que tenemos acá, que es una consola, está media rota a propósito porque quiero que la disfrutes más así, sí. Porque ya es rota de por sí. Esta consola es la Gamecom, tiene Gamecom. Un punto en el medio, hay gente que le dice Game.com. Game.com. Pero es Gamecom, en realidad, Gamecom. Para confundir más Gamecom. A la gente. Y es una portátil, como tenés una portátil, por lo que no vamos a estar transmitiendo, vamos a ponerle una cámara y van a ver lo que pasa acá. Pero lo interesante de la Gamecom es que es una consola que hizo Tiger Electronics, que era una empresa que se dedicaba a hacer... De Tiger Woods, claro, es una empresa que se dedicaba a hacer palos de golf. Y dijo, un día dijeron, vamos a hacer una consola, en el año 97. Vamos a ganar guita. Los de esos pibitos juegan a Game Boy y la gente paga un montón de guita por eso, es una ridícula. Yo voy a hacer mío, un... viejo. Hasta tiene un palito de golf acá, mira. Yeah. Tiene un palito de golf. ¿Por qué tiene un palito de golf? Un supositorio. También, tiene formita de supositorio. A ver, ahí en lo blanco. Parece, ¿no? Se puede sacar la cera del oído. Este palito es porque la pantalla es táctil. No, 1997. No. Después dicen de la DS, mira, Tiger lo hizo primero. Toma. Muy bien, Tiger Woods, para empezar eso. Y segundo, este aparato extraño, extranjero y rarísimo, venía con un. Podías comprar un accesorio, que era un modem, que lo podías conectar a internet. Listo. Y bajabas los mails. Tiger Woods, en el medio de la cancha. Tiraba. Sí, tiraba. Le pedía, dame un fierro 7 y dame la Gamecom. Al contar, le decía, ¿cuántos millones ganó la Tiger? Y mira, vas perdiendo 50 millones, listo. Era increíble que se fabricó como por 5 años esto. Solamente salieron 30 juegos, obviamente. Los juegos de gran ¿cuántas programa, consolas se fabricaron? Porque es como un Lamborghini y se hacen una, dos por año. No, había un montón porque venían tipo en un blister de plástico, salía $50 en la consola. En el supermercado no te la conseguías. Más o menos, pero lo interesante es que por ese precio tenías una consola de mierda. Así que estaba muy bueno. Bien, entonces, acá, sabiendo qué es esto, tiene entrada para dos cartuchos al mismo tiempo, porque es súper revolucionaria. Acá los cartuchitos son esta cosita chiquitita. Una memory card. Buena portátil. Acá tengo Mortal Kombat Trilogy. Pero no vamos a jugar a Mortal Kombat 3. Esta consola la traje porque es algo más especial todavía. Yo quiero que vos te hagas a la idea de que vas a jugar algo bueno. ¿Cuatro? Te pidieron bastante. Quiero que te hagas a la idea de... Es un FIA 147. Sí, para empezar. Pero la idea de que el juego que vas a jugar es bastante único. Porque jamás hubo... No sé cómo explicártelo. Mirá, vamos a una cosa. Asistente, por favor, tráigamelo. Asistente. Bueno, señora directora, me viene con tijera. ¿Por qué viene con tijera? Porque el juego es nuevo, cerrado, en blister y directamente de fábrica para usted, esto viene de remate, directamente de aduana, ¿no? Por sobreexistencia. ¿Y qué dice acá? ¿Qué juego es? Resident Evil 2. Un Resident Evil 2. O sea, cerciorarlo que está cerradito y nuevo de fábrica. Escribano. Sí, mi escribanía de facto dice que esto está... Te invito. Está bien. Vos te estás dando cuenta. O sea, es un juego que nadie va a comprar nunca jamás y ahora menos porque está abierto. Claro, exactamente. Te podrás imaginar lo que me importa. ¿Cómo carajo? Está bien. Disfruta toda la experiencia. Sí. Quiero que disfrutes la experiencia de que lo abrís. No, te di una tijera, podría no haberle dado una tijera, habría sido mejor. Sí, pero terminar el programa a las 3 de la mañana cuando termina. Bueno, ¿qué dice la gente mientras? Che, esta tijera tiene el ébola inoculado. Esa tijera tiene 100 años. Más de 100 años. Más de 100 años. Bueno, ahí tenemos otro elemento, ya tengo 200 años en insumo. Sí.
30 juegos. Y claro, acá me dicen, salió una versión de Mortal Kombat, que es la que está acá, y un Resident Evil 2, que es el que está en ese exacto lugar. Chicos, si están tuiteando, retuiteen, que entre más gente, vamos. Si quieren, estamos abriendo un juego en vivo, algo nunca visto. Nunca visto en la historia del planeta humanitario. El famoso unboxing. El unboxing. Yo lo del... Llegó un poco tarde, pero bueno, llegué. ¿Cuántos unboxing de juegos de Tiger hay en... ¿En qué? En YouTube. Podemos estar sentando un precedente. Yo creo que sí. De hecho, voy a sacar después este clip en particular. Sí, igual no es un unboxing muy emocionante, te digo. No, no es que estamos. Ya por si es una caja que. No me la roban. Aunque sea, ¿viste? Ahí va, vamos. Te listo, lo inventó Goebbels. Lo más gracioso de todo es que para qué poner un blister así tan tan violento a un juego que nadie quiere, porque nadie se va a jugar ese juego. Es liviano, ¿no? Es liviano, ¿no? ¿Puedo abrir? Sí, sí, por supuesto. Se liquidó, ¿no? Está re complicado, ¿no? Ahí está. Muy bien, muy bien. Le tiemblan las manos, no puede creer. Estoy emocionado. Más blister, ¿eh? ¿Cuánto plástico? ¿Cuánta selva arruinaron para hacer esto? Encima la caja es medio foil, fíjate que brilla. Acá atrás trae los screenshots del juego, ¿no? Sí. O sea, el 80% del valor de esto está en el packaging. Está bien, va para allá. Chao. No. Yo no me toco esa porquería. Está bien. Apretame el manual. Tiene manual. Bueno, hay que... armitas. Tiene armitas. Hubo otra versión de encima de la Genko. Ah, mira, esa es más fachera. Es más fachera. Chota. Mira, cómo se ve, ¿eh? Ojo. Podemos estar frente a una joya escondida. Copperline 97, Made in China. Bien, te invito a dejarlo acá un segundito esto. Ya hicimos el unboxing. El unboxing. Una emoción. Hay gente llorando del otro lado. Acá dice la gente que debe ser más divertido abrir el paquete. No estoy poniendo la cámara porque ahora. El chat, porque ahora vamos a hacer algo más loco todavía. Están diciendo que es más divertido abrir el paquete que jugar al juego. Yo no sé. ¿Estás seguro? No, yo creo que esto va a ser muy... Bueno, despedido. Esto es hecho a pulmón, por lo que tenemos una sola cámara. Esa cámara se va a encargar de enfocar a la Gamecom. Pero de alguna manera nos tienen que ver a nosotros, porque yo creo que en realidad vienen a vernos nosotros. Sí, yo creo que también. Mirá, cómo no van a venir a ver a mí. Entonces, vamos a mostrar lo que vamos a hacer. Pinchame y... perdonen. Son muchas cámaras y las configuraciones, ¿se escucha ahí? Se debería escuchar. Estaba explicando algo, encima creo que fue lo, sí, fue lo más profundo, dije. Lo más profundo que dije en mi vida. Primero dije que fue un headshot y segundo estaba contando que la cámara... La primera cámara digital masiva. Fue la primera cámara digital masiva y acá los órganos no salen. Y nada mejor que para capturar la... Soy un autotrol. Ahí volvimos. Somos un autotrol. Muchachos, está mudo, no dice, ya volvimos, no se preocupen, perdón.
Es un café. Argentina 78. Argentina 78. No, soy el lobo. Soy Videla. Hola, soy Macedo, chicos. Los bigotes me acompañan. Es un subversivo. Bueno, fue la primera cámara y de hecho es uno de los accesorios más exitosos de Nintendo. ¿Cuántos se vendieron de eso? Creo que llegaron a los 5 o 6 millones. En Japón. En el mundo. Tenemos a ver, mostrar una teta. Yo siempre quise hacer una porno con esto. ¿Sabes lo que debe ser? Espectacular. Sí, no sé. Una cosa para activar la imaginación. Sí. La gente tenía lluvia y para todos un segundito. Pero te quiero mostrar una cosa. Por ejemplo, si vos vas. Voy a shoot, ¿no? Y de repente digo, uy, se me fue todo de algo horrible. Si por ejemplo agarro y digo, voy a sacar una foto, te podría sacarla, no me queda el lugar en la memoria, solamente guardo 30 fotos, salen cosas raras como esta. Bien. Es una de las cosas más bizarras. Todo es muy bizarro en el juego este. Porque tiene un juego en realidad, de hecho te captura la cara, tiene realidad aumentada, era algo impresionante para el momento. Ahora también lo sigue siendo, pero por otras razones. Pero bueno, te voy a dejar un segundo acá con la gente de cámara. Sí, te voy a hablar a la gente. Mientras sigue absorbiendo mi alma. Sigue absorbiendo tu alma y vamos a. Voy a pasar a darte lo que mereces por haber venido a jugar a los jueguitos del general. Chicos, ¿por qué la cuestión de Pocho en. ¿En qué? En los jueguitos. ¿Perón jugaba los videojuegos? Claro que sí. ¿Qué juega la consola favorita de Perón? Y claramente el Game Boy, porque era muy popular. Pero, ¿vos cuál pensás que era la consola favorita de Perón? El Zonga. Yo creo que uno que debía tener por lo menos tres botones. No tenía que tener una tercera posición. La tercera posición, obviamente. Ahí está. Por eso el Zonga tenía, seis tenía. Está bien, podemos pasar. A ver. El Zonga como que era demasiado. Podemos pasar a la acción. Ahí no se va a ver nada, porque está apuntando al suelo la cámara, obviamente. Tengo que hacer un truquito de luz acá. Esto es todo como que. Ustedes no se imaginan lo que es esto. Un despliegue técnico impresionante. Ahí está. Tenemos más luz. Se nos ve ahí, se nos escucha, se nos ve, se escucha todo perfecto. Las manos mágicas. Se escucha. Es bien retro, blanco, negro y sin audio. Poné un poco el chat mientras arreglamos esto. Ahí, a ver qué están diciendo. Muchachos están mudos, olvidaron que no tienen toma de sonido. Tiene que ser una consola previa de 74, no, de 78, como dijimos antes. Esta es la consola de Macera y Videla. Bueno, y ahora sí te voy a invitar acá en la cámara. Van a ver que tenemos. Él la va a jugar en una posición muy, muy cómoda. Sí. Una de las cosas más incómodas que es como estar viajando en primera. Una de las cosas más incómodas que vas a jugar en tu vida. Pero primero tenés que meter el cartucho. Ah, sí, por supuesto. Toma. El rito de iniciación. Y la consola está. Mira, a ver. Ahí está, ahora sí. La consola está rota también. Sí, puede en cualquiera de los dos slots. Los dos, sí. Si pones en los dos slots, que es una cosa vanguardista, te dice cuál quieres jugar. ¿Desea viajar en el tiempo? Desea viajar en el tiempo y hay está un bien. Botón verde. ¿Te ves? Hacelo vos. ¿Hago todo yo? Sí, sí. ¿Dónde está? Le doy al hombro. Sí. Si se escucha muy fuerte, le bajamos el volumen. Hey, la voz. Acá Petrusa 2 dice que la Odyssey es la consola preferida del general. Alguien entra y dice, no, esto está interesante de verdad. Gracias. Ya sé que soy interesante. ¿En qué idea de mierda? Listo. Bueno, ahora le doy a Card Try. Puedes tocar, mira, si tocas así. Porque es táctil, man. No puedes creer. ¿Cómo se ve, señora directora? ¿Más lejos o se ve perfecto? Un poquito más lejos. Un poquito más lejos, ahí está, la gente nos dice cómo se ve, es todo blanco y negro. Uy, yo pará, no quiero perderme eso. Dijo Resident Evil 2, ¿no? Sí. Tiene voz, no se puede creer. Pero un vive, dijo. Un bizarro incidente ocurrió, no sé. No veo mejor acá, pero parece que. Se toca más adelante. Así parece que algo malo pasó en España. ¿Ah, sí? Sí, un virus entró. Yo creo que esto es premonitorio. No tiene música encima. La vez pasada todo el mundo se quejaba por la musiquita del Flintstone, que no paraba. Sí. En esta se van a quejar por el silencio. Bueno.
Puede grabar. Graba y pues, viste. Impresionante. Bueno, como vas a ver, ves que tiene algunas líneas así cruzadas. Sí. Es porque está medio rota la consola. Pero queda una sola línea, ¿viste? Sí. Está bien, está todo bien. New Game, leamos. Sí, sí. Es nuevo. Bueno. Un Kobani. ¡Movete! Ah, no. ¿Qué es eso? Es un zombie que te está achurando. Yo pensé me iba a saludar, bueno. Está bien, maestro, tanto cariño. No hay manera de zafar, listo, me empezó a abrazar. Salí de acá, borracho. Listo. Me está comiendo, se escucha. Pero usá un botón, tenés cuatro. Apete los cuatro. Ah, bueno, sí. Listo. Está, bueno. Duraste mucho. En caso de apocalipsis zombies, duro 5 segundos por confianzudo. Yo pensé que venía a saludar. Bueno, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Caminá, maestro, ¿por qué da vuelta? Lo que dice la gente. No, esto sí. ¡Apa! Equipátela, ahí está. ¿Qué es eso? Epa. Ahí va. Equipar. No se ve. Tenés que ponerlo un poquito más en seclina. Ahí vamos. Sí, no, acá tenés que sufrir. Pero. Está equipada, sí. Bueno, según el electrocardiograma, estoy bien todavía. Está fine. Nana, fine. ¿Qué dice la ahí gente? Ahí va. Acá, sería acá, guacho. La consola de General Skinek, que se juega sin manos. Pero sí, la... Sí. ¿Y cómo? Dale un poquito, la vas a tener que inclinar más. Ahí. Sí, creo que sí. Me emociono y bueno. Bueno. Bueno, listo. Toca todos los botones. ¿Cuántos cuatro Resident Evil? Sí. Pero acá no sé qué pasa, le... Escapada. Sacate la mochila. Es que no camina, da vueltas en círculo. Sacate la mochila, amigo. Voy a acomodar un poco la camarita. Bueno. Porque son las 3. Vamos, vamos vuelta. A de vuelta. Pero dale metele un tiro, maestro. No. Otra vez, serio. Ahí está. ¿Qué sé? Es peor de lo que pensaba. Pero ¿por qué no corres primero? Es que. Vamos a agarrar manual. Agarra el manual porque esto no tiene sentido. Ya que lo tenemos nuevo y original. A ver los controles. Mira qué bueno que se ve. A ver. El B es para correr. El B es para correr, ok. El B es para correr. El A hace todo. El C es para sacarte el pibe de encima. Con el C. Corre, 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 pero corre. Dale, corre. Déjalo apretado. Ahí, pero tenés que apretar para avanzar. Ah, se mueve igual que en la Play. Si apretás para arriba, camina. Para los costados dobla. Ay, tenés. Y con el B corres. Con el C sacas el arma. Y con el C también empujas a los enemigos y ya está. Te re. Sí, estamos bien, ¿eh? Alguien pregunta algo. Las manchas de Huasca para mostrar que me dijiste son muy realistas. Sí. Claro que sí. Esa es la GameCom. Sí, nos está saltando la cara. Llama. Pero te fuiste para el otro lado, Manberto. Salí de ahí, maestro. La C es para sacarte encima. Dejala apretada. No. ¿Ves cómo es que...? Tiene una forma muy rara de comer, porque te abraza. Me gusta el grito igual. Sí. Y después sale la blancura. Sí. O sea, es blanco porque no es blanco y negro la consola. Es no como un sadomasoquismo medio raro. Es una perversión media. Media no sé, rara. Papá, tenés que darte vuelta y correr. Bueno, ahí va. ¿Lo hiciste? No sé. Caminá para la derecha. Ahí va. Estás haciendo como un walkie. Sí. Para el otro lado es que tenés que ir. Dispárale ahí. ¿Y con cuál? Esa. Oh, es un quilombo, o sea, tengo que mantener apretado la C y la A. No, una vez y la saca. ¿Cuántos tiros necesita en la cabeza este maestro? Por lo menos se está disparando. ¿Qué tiene una máscara de soldar en la cara? Es un avance. Ahí vamos. ¿Te mataste? Sí, vamos. Inclinámelo un poquito. ¿Cómo? Si se me enoja la directora. Ahí va. Yo te acomodo. Si vos andás acomodando esto. Ahí está. Es muy complicado. ¡Oh, ese! ¿Cómo te volvés a levantar? ¡Salí de acá! Está disparando para el otro lado. Para el otro lado. Se asustó. ¡Salí! ¡No! ¡Ahí está! Es mucho más avanzado de lo que esperaba, te digo. ¿Pero no? Sí, estoy apretando C, dale. Sí. Le jalo un poquito. Así se parece un poquito más de lejos. Dice, a ver qué dice la gente. Mientras tanto, está de risa.
Está piola, te puedes mover en otras direcciones. Muy bien. Muy bien. Eso, pongo una cosa. Bueno, por lo menos llegaste a una segunda pantalla. Sí, 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 sí. Uy, se colgó. Ah, no, mira. Tiene el loading. Yo tengo el mismo walking. ¿Puedes creer que para salvar tenés que ir hasta la máquina de escribir en este juego? ¿Cómo distinguís la máquina de escribir? Ahí. O sea. Yo veo manchas. Pero. Manchas, lo estás pasando muy mal. Este Michael Jackson tiene menos reacción que. Que Stephen Hawking. El sonido es buenísimo. Sí, estoy como crocante, o sea. Está hecho a base de hechicitos. Está bueno. Una manera de masticar. Vamos de vuelta, dale. Dale, nos pusimos serio. Vos podés. Uy, no te quedes peleando con el bicho. Por favor. ¡Salí de ahí! Ahí va. Opa. Estamos perdidos, él no me encuentra, yo no encuentro a él. Bueno, listo. O sea, puede disparar a cámara, hay una cosa muy rara. ¿Cómo puede? Ah, okay. Sí, porque si listo. Tenés alguien abajo. Claro, una vez, bueno, una vez que te agarre. Ahí le traje una felación. Estoy escuchando todo. Sí, sí, ¿por qué no? A ver, capaz que él sí. No, ese es para morir. Claro, te comí la pastilla de cianuro. Está bien, ponela así. Es imposible llegar a alguien a escribir. Sí, lo sé. ¿Saben una cosa? Para esta consola iban a hacer... No hagas el moonwalking al revés. El moonwalking al revés es caminar para adelante. Encima apretás, sí. No hace nada. Se entrega. Entrégate. Yo te juro que acá dice... Pushes enemy away. Mira, no me dejes mentir. Desde no, más allá. Sí. Drop the select weapon. Sí. Se ve bien ahí, yo miro a la directora porque me está cagando a pedo. Porque no un se poco ve. Más lejos. Un poco más lejos. Ahí. Ahí vamos. A ver. Capaz que te pones algo, yo qué sé, algo más interesante. Ah, de guacho. Ahí está. Ahí está, vamos. ¡Mató un zombie! Era al revés. Pero date vuelta y camina para adelante, chango. Smooth criminal. Puedes llegar a matar el segundo, ¿eh? Tomá. Vamos. Increíble. Vos a los Grammy. Camino a los Grammy. Nadie más jugó más. Nadie en la vida de la historia del mundo debe haber jugado más de un callejón. Un callejón nunca es bueno. Bueno, pero por lo menos no hay zombies. Bueno, con el A. ¿Puedo ir para cámara? Ah, listo. La interpelación con el. Con el jugador es increíble. Se rompe la cuarta dimensión. Uy, acabo de darme cuenta que la caja pierde tinta. Che, esto es increíble. Ah, no, soy yo. De mi cara. ¿Para allá? No, allá eso es una pared. Pensé que era un horizonte. ¿Me están pasando bien, chicos? Me preguntan si Resident Evil 2 es el mejor juego de Gamecom. ¿A vos qué te parece? Sí. ¿Sí? Sin duda. Mirá, ¿qué otro juego te interpela a cámara? Como este. Imposible. El Game Boy Camera. Mira dónde carajo va, está todo cerrado. Está todo usa roto. El A hace cosas, dice. Mira, el A hace todo. Vale, voy por open door. Ah, mira, hay puerta. Hay puerta. Bueno, vamos a una puerta. Es muy completo esto, ¿no? Dale, Michael. Vamos para me atrás. Piden un poco más de. Ah, mira, puedo caminar para atrás a cámara hacia atrás. Listo. Un poquito más lejos de la cámara, por favor. Upa. Divino. Para que. Vamos todo para. Te pedimos acá. Que mantengas eso lejos de la cámara. Se me manchó el manual, ya no es coleccionable. Usar bigote. Bien, remoto, sí, señores. Aunque no lo crean, después de... ¿Cuántos? No, no fueron tantos intentos. ¿Qué moriste? ¿5 o 6 veces? Sí. Está bastante bien. 8, 9. Es que hay una puerta ahí, no veo nada. Hay una puerta ahí. En las picapiedras, ¿cuánta gente murió? A ver. Sí, pero no me dispares, guarda el arma. Guarda el arma. El C. Sí. Ahí está, ahora podés abrir la puerta. De frente. Camina ahí. Ahí vamos. ¡No! ¡Y tiene la puerta! Che, esto es tecnología avanzada, ¿eh? Yo me voy a la hijo, ¿eh? Tecnología ucraniana avanzada. Lo podría hacer que... No, vamos de vuelta a cámara. ¡Upa! ¿Y este? Salí acá, maestro. ¡Ah, ya estás recanchero! Se te vas a quedar sin balas. No, es que no le estás disparando, no le estás pegando. Y él tampoco tiene una actitud muy pasiva para ser un zombie. Está podrido, era ahí. No. ¿Se cayó? Ah, no, no se cayó de mierda.
Toma. ¡Ah! Ahí va. ¿Te lo sacaste? Sí. Y cuando te lo sacaste, yo te lo muevo. Ahí va. Muy bien. En la cabeza de amianto, estos muchachos. ¿Cuántas balas tenés? A ver, fíjate. ¿Qué sé yo? ¿Dónde eras? De 27 balas. Claro, bien. Pero sirven como para 3 zombies más. ¿Hay algo ahí en el piso, aparte del zombie? Aparece un guarda arma. Guarda el arma y agarra. Sí, no sé. Me pasé otra puerta. Está bien, no importa. Otro callejón. Esto no puede ser nada bueno. Es momento para bailar ahora que estoy solo. A ver, vamos a ver qué dice la gente entre mientras. Vamos de vuelta a cámara. No, epa, ¿qué es? Es una genialidad esto. No sé si lo llamaría una genialidad, Chaju. Hay que destacar el pseudo 3D que pelaron. Salí. No. No sé. La verdad, no sé. La tarde se puede usar en los juegos simplemente para el menú y que sea más cara. No sé si algún juego lo usa. Tengo 8 juegos, imagínate la bola que le di, que solamente jugué en Mortal Kombat Trilogy. Opa. Dice, seguro que esto tiene más juegos que Vita. Bueno, es probable. Por lo menos. Y acá no hay nada. Tiene un Resident Evil 2 propio. ¿Alguien se sentó a hacer un Resident Evil 2 para Vita propio? No. Lo que significa que Tiger Woods tenía razón. Que con duda era mejor. Che, una especie de. Aguante la GameCom, dice la gente. La Virtual Boy tiene más juegos que esto. No, mentira. Esto tiene más juegos que la Virtual Boy. La tengo ahí, pero... Yo voy para atrás. Bueno, ¿y qué pasa? Nada. ¿Qué tenés que hacer? No, ya vine por ahí, a ver. La orientación de pantalla. ¿Estás yendo para atrás? Ah, no, estás caminando para atrás. Estoy bailando. Qué momento de tensión. Ahí adentro, fíjate dentro del. No. Con el A igual, el A hace todo, vos sabés. ¿Qué es eso? Otro a las balas. No, así son las balas. Eso. Un cuchillo. No, tenés cuchillo. Equip. Tiene un chanchito que es muy. Bueno, no. Te llegó. Pregunta si hay emulador de Gamecom. ¿En serio? ¿En serio estás interesado en emular esto? ¿Por qué razón? Decime en serio, mirame hacia los ojos y decime con el corazón, ¿para qué querrías emular esto? O sea, nosotros no podemos jugar ni de verdad. Te quedé perdido en un callejón donde. ¿Dónde qué? ¿Qué está pasando? Por siempre. Es más, como encima no veo, no sé para qué lado está el individuo. Mira, porque nuestra comunidad es tan divina, nuestra comunidad de 10 personas, dice, le dio un link Petrusa al doctor Frankenstein. Por para favor, que salí de ahí. El emulador oficial. ¿Pero qué no sale de ahí? Bueno. Bueno, ¿cómo lo vi pasando? Te pareció mejor que de lo que esperabas, ¿no? Sí, y cuando me estaba emocionando dije, le estoy agarrando la mano, quedó. Se acabó. En la basura. Creo que el juego dura más o menos. Ahí va. Entendido, 40 minutos. Ahí te preguntan la historia de cómo conseguiste eso. Uf, todavía me duele. No sé, ¿hay menores? Primero que me digan el chat si hay menores. Si no hay menores. Les cuento cómo la conseguí. Salí de ahí. ¿Qué estás haciendo? Quiero salir y no sale. Y pero anda para otro lado. Date vuelta. Uy, me está disparando. Se reveló. O sea, contra tiene vida propia. Contra vos mismo. A ver, yo te lo voy a comer un poquito. ¿Ahí? ¿Ahí, señora directora? Sí, mira. Un poquito menos para acá. Ahí. Listo. Pero avanza, capo. A ver. El juego de Big 20, dice Petrusa. Chaju, la GameCom fue una de las bizarreadas más grandes de la industria. Lo curioso es que se conectaba a internet con un modem gigante, sí, lo habíamos dicho antes, pero ojo, gente, se conectaba y no solamente podías bajar el mail, podías bajar el mail y supuestamente podías navegar en algunas cosas, pero te guardaba. ¿Podías ver porno acá? ¿Te jugaba? Sí. Sería una de las cosas más tristes que puedes hacer en tu vida, pero te juro que sí, si alguien te manda una foto porno, un ASCII porno, ponele, lo podrías ver. Un GIF porno. Más o menos. No, eso no fue un GIF ni pedo. Pero lo que hacía era que te subía los GIF cores a internet. Para entonces compartirlo con los tres virgos que sí. Estaban. Me hace señales el trapito ya. Dice, ¿cómo es?
Ahí. Se le jala un poquito y el ángulo. Ahí está perfecto. Ah, ahí. Ahí, vale. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo estás de las palitas? Bien, estoy muy bien. ¿Bien? Mi sanio. La solidaridad con escoliosis. Sí, hecho mierda. Bueno, ahí creo que. Dice, si hay menores, no te van a decir que son mayores. ¿Cómo no te van a decir que son mayores? Por eso, entonces me van a decir que son menores. No te entiendo, Frankenstein. Habla bien. Pareces la finge. Abrí una puerta, no sé qué significa eso. Por 8 bits, sí. Multiplayer ni en pedo. Sí, ¿cómo que no? Tenía multiplayer. Y lo que no dije antes, qué es lo que iba a salir para esta consola y lo estaban porteando. Dos cosas tenía porteado. Primero Metal Gear Solid. ¿Lo estaban porteando? Lo estaban porteando. Así, Dino Tiger. Con el palito. ¿Tendrá táctil esto? Ya que preguntó la gente. Poneme menú. Tenés algo en el suelo, mira. Ah, no se agarra. A ver. No quiero. No, ¿qué pusiste? Ponele que no. Ahí está. Así poné el menú. Sí, no, pero en eso lo tiene porque es de todos los juegos. Pero ese no, el menú de tuyo, de juego. Ah, el de este. ¡Sí! Esto le rompió la cura a la DS, mira. No podés creerlo, boludo. Hasta cosas que no hay te podés tocar. ¿Querés nada? Podés elegirlo. Con el palito oficial. Mira, hasta con el dedo. Claro que sí. ¿Qué estoy haciendo usando los botones o me puedo usar el dedo? ¿Viste? Mira. Y hace. El chanchito. El cuin. Ahí va. Uy, no me deja. Ah, porque hiciste. ¿Qué hiciste? ¡Lo rompiste! No sé qué hice. No, toca otro botón. Ahí está. Ahora estoy en la despensa. Juega con esta consola, espero que sea porteado. Iba a haber un Metal Gear Solid. Que nunca salió ningún detalle al respecto, creo que hay dos fotos. Y lo que sí estaban haciendo, y hay un video, si lo buscan en internet y saben, son buenos buscadores porque está medio oculto, porque a nadie le interesa un carajo esta consola. Estaban puerteando el Symphony of the Night. Sí, el famoso Castlevania Symphony of the Night. Estoy para... solo en el almacén, así voy a bailar. Para esto. ¿Y pasa algo? No sé, se fueron todos los zombies, no sé si se asustaron. ¿Por qué no levantas eso que está en el suelo? No, con el dedo no lo levantaba, no sé, perdón. Como Walken es fantástico. Ponela. Acercate más. Ahí está, papá. ¿Qué encontraste? ¡Una shotgun! Y esto... Ya está, mira. Ya está. Hay un problema muy grande, que lo notarán que no se ven las cosas. ¿Vos lo viste la shotgun en el suelo? Vi que había algo, pero... Te lo dije que había una pieza. Pero hola. Ahora. Contame más del port de Metal Gear Solid. Yo ya estoy perdido. No te puedo acá. Contar nada porque no sacaron nada. A ver, estaba acá. La idea. Y anduve por acá. Subiste a la. Ya mataste a todo el mundo. Era todos los zombies que le entraban en memoria. Capaz que hay alguna puerta antes. Mira, allá atrás hay puertas. ¿Por qué no vas allá atrás? Me gusta que es re interactivo. Mira, pongo el palito ahí. ¿Dónde hay atrás? Como si fuera el Televin. Sí, voy a tratar de hacer la voz de Macaya. No se puede ir a la puerta. Bueno, acá estamos. Como vemos, el individuo. Es terrible esto. ¿Sabes cuál es el problema? Que te morís en vole. No hay nadie. Estaba emocionante el juego al principio. Sí. Estaban los zombies, le disparaste. Y se quedó. A ver, es un juego realista. En una realidad apocalíptica pasaría esto. Estaría solo en la ciudad sin nada que hacer. Entró largo embargo. Hola, Dani. Dale, maestro. Bueno, vamos a de vuelta al almacén. ¿Hicieron un Command & Conquer Regaler para esto? ¿Sabes lo que deseo jugar? Y creo que ese sí tenía multijugador. Vamos por atrás. Hay un Sonic. ¿Vos seguís jugando mientras seguís jugando? Y yo leo un poco acá y la gente... ¿Aparece más de un enemigo en pantalla? ¿Apareció más de un enemigo en pantalla? Sí, en un momento aparecieron dos. Increíble. Y ahí se recalentó la máquina. Y ya no se salieron más, se asustaron. Voy a hacer una porquería, la pasaba delante de la cámara. Pero quiero ver realmente... ¿Cuántos juegos tengo para esta porquería? Estoy solo, no hay nadie. Dale, ponele pie. Entonces el juego. Gané el juego en tiempo récord. ¿Sí? Ponemos otro juego, ¿sí? Ya que a la gente le gustó tanto la GameCom y quieren conocer la amplia librería. Ahí te increpan de vuelta con la historia.
La verdad, la historia de cómo conseguiste fue, ¿no? Sí, no, no puedo contar la historia de cómo lo conseguí. No, no. Además entró Dani, me conoce ahí, largo embargo. Y si la cuento... Me compromete mucho. Bueno, no está pasando absolutamente nada. Ahí hay algo para agarrar en el suelo. Dale, papá, te tengo que ayudar yo. Sí, pero... En todo. El control es sumamente sensible. Ahí está. Tienes que estar arriba, el chabón no se da cuenta. Sí. Se tira pedito. Hay algo que no que en 3D, dicen. Muy bien, no lo tengo. Me tiene preocupado esto, porque hay una especie de ambulancia y no puedo agarrarla. Vamos a ver. Moonwalking. Es más, miren lo que tengo. Yo sigo, voy a traerlo. No se va a nada porque está la cámara de ese dinero. Pero voy a tratar de hacerlo más. A ver si se ve. No creo que se vea en la Game Boy Camera, pero va a ser muy gracioso. Esto que ven acá, se llega a ver. Sí, mirá, se ve el logo. ¿Lo ven? También está sellado de fábrica. Es un... No sé cómo decirlo, ¿sí? Que sin querer lo compré dos veces. Soy un tarado. Bueno, lo que hay es agarrar municiones para matar a su... Para pegarme un tiro, porque no hay nadie. ¿La escuchás, chanchito? ¿Esa no es una puerta, la de fondo? Sí, vengo de esa. Ah. A ver, ahí. Chico, a ver, ¿alguien tiene un fac? A ver, la historia de cómo... No voy a decir ustedes cómo conocí. Figueroso el Duque en 3D, ¿cómo es todo? Mortal Kombat. ¿Quieren otro juego? ¿Pasamos de otro juego? Voten, ahora mismo. En vivo y en directo voten si quieren ver otro juego de esta maravillosa consola. Se le puede poner dos juegos al mismo tiempo. No se pueden jugar dos juegos al mismo tiempo. No se confundan, yo cometí ese error. Quise jugar dos al mismo tiempo, no me acuerdo. ¿Viajaste en el tiempo? Viajé en el tiempo, pero viajé para adelante y para atrás al mismo tiempo, entonces me quedé en el mismo lugar. Bueno, embole, ¿cambiamos? A ver si ahí hay algo, no sé. Hay alguien aparte de tu personaje, había zombies. Sí, en un momento había zombies. Los mató y abandonaron el juego. No sé, se ve que soy muy eficiente matando zombies, porque los maté todos. Se asustaron. No lo podían creer. Sí, las asusté, ¿qué pasó? Tiene mucho detalle, ¿eh? Mirá todo el escenario. Hay un tacho, ¿por qué no mirás el tacho ese? Tacho, sí, algo. Vétala ahí. No, nada. No sé el auto. Pero fuiste al auto de espalda. El Moonwalking es fantástico. Porque en los otros Resident Evil, cuando retrocedes, viste que retrocede como medio con cuidado. Este camina igual. Le da lo mismo, caminar para adelante, camina hacia adelante. ¿Por qué no corres? Así no, cierto, el B corre. Ahí va. ¿Y se puede correr para atrás? No, bueno, también. Por ahí desafía las leyes de... Y bueno, es un STAR. Es un Special Agent Services. Algo más, ¿no? Lavaplatos. Lavatapper. Abrime el camioncito. Eso. ¿Qué es un camión? ¿Qué es eso? Una Smart, parece. Sí. No existían los Smart, pero ya tienen. Esos que usan para repartir los diarios. ¿Y eso? La puerta, ya entré 40 veces, pero por ahí esta vez hay algo. ¿En qué momento me pego un tiro? Es insoportable. No, de vuelta a esa puerta. ¿Dónde está? ¿Tiene mapa? No, ¿qué va a tener mapa? Estoy muy bien de salud, eso es importante. No sé si mental, ¿no? Refleja la mental. Bueno, a ver, mi signo vital es también. Hay bastante delay, sí, gracias, lo siento. ¿Qué vamos a hacer? Estamos transmitiendo a través de una Game Boy Camera. Ahí va, entré algo. ¿Entraste algo? Sí, entré algo nuevo. Vamos. Epa. No. La concha. Tomá. Ay, el zombie va para otro lado, no entendió nada. Listo. No entendí. ¡Epa! ¿Se levantó? Ahí está. Hizo breakdancing. ¿Cómo se hizo para...? Chao, capo. Se levantó de vuelta. En un aro de básquet. Upa, no, une. No, y perdiste. No, salí de ahí. Letra C. No. ¿El A? Ahí está, te lo sacaste encima, no puedes creer. Y viene otro tipo. Uy, otro de atrás. Uy, gamba. Corre con la de. Ya no debes estar fine. A ver cómo estoy. Llegó la acción. Danger, dice.
Ya está. Bueno. Me gusta el grito de muerte porque es como que se está atragantando con algo y después saltan las cotones blancos. Es una de las gordas, dice. No, son todas así, ¿eh? Me dice acá. ¿Vamos a cambiar de juego? Bueno. Porque no vamos a llegar a nada de momento. Mira, tengo. Vení acá. Todo el mundo quiere ver Mortal Kombat. O ya lo sufrí. ¿Por qué? No sé por qué. No, Mortal Kombat no. Vamos a poner algo mejor. Tengo uno que se llama Lights Out. No. Otro que se llama Quiz Whiz. Lo voy a poner acá en la cámara, que ya que estamos. Sí. Que tiene un pibe re emocionado. Mirá la cara, sí, del está. Pibe. Ah, ahí. ¿Y un poquito más? Bueno. El pibe está como Quiz loco. Quiz Cyber Trivia. Uy, Cyber Trivia. No, 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 no. A ver. Tengo. Por supuesto, claro que sí. La Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna. Gaikum. Perfecto. No, no me gusta. Pará, dice maduros. No, Kids to Adults. Ah, bueno. Son todos Kids to Adults. Menos este, que es Steam. Ahí. La gente vota. ¿Qué quiere? ¿Quieren este? O les recomiendo mucho este otro. Este me parece que la rompe totalmente. Es una pinta ser injugable. Me voy a vamos, con el, vamos con el Jurassic Park. Vamos con el Jurassic Park. Pongo el segundo cartucho. No, pero tengo que apagarlo. Ah, bueno. Ah, ¿querés ver los dos cartuchos en funcionamiento al mismo tiempo? Increíble, ¿no? Dale con ganas. Ahí está. Ahí está, tenemos dos. No se puede creer. Es el futuro. El futuro ya llegó. El futuro de la Tanger.com. Pide Mortal Kombat. No, 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 no. Después, después. Vamos a poner el. Este estoy seguro que es buenísimo. Es buenísimo. Está haciendo mierda este contigo. No voy a sacar. Epa, ahí mira, ahí te dice que puedes elegir. Muy bien. Puedes elegir, puedes elegir apagar la consola también. Y vivir. Vivir para contarlo. Muy bien, el Osworld. Tiene música. Vamos. A Resident Evil le falta un toque de algo. Tiene re buen sonido la consola y ningún juego tiene música. Mortal Kombat es completamente silencioso. Parece que. Sí, nada. Opa, opa, alto Dino. Viste que, como tiene la pantalla táctil, tiene los puntitos. Me puedo poner start. A ver, qué loco. Y los puntitos tampoco te dejan ver un carajo. No ves. Jardín o Tembo. Sí, todos dijeron Jurassic Park, claro. Jurassic Park como piña. Era clave. La vas a pasar re bien. Área 1, estegosaurios. ¿Qué vas a hacer? Tenés para elegir. Decime, por favor, usa la pantalla, por favor. Bueno. Toca ahí, a ver si cambia. Ahí está. Sí. Uy, pará. Motocicleta. RB8. Pero esto. No, vamos a ver la Humvee. La Humvee. De macho alfa. No, creo que se le sacó la inventiva. Se le sacó el botón. Podrían haberlo hecho, no toca botón. No toca botón. ¿Y ahora? Ah, ¿qué? Uy. Pará, maestro. Ah, bro. ¿Qué hablan los dinosaurios? Alguien dice. Pan, los pedos los dinosaurios. Este juego pinta grosso. No, ¿por qué? Pero. Van a 1000 por hora. Por razón están viendo esto ustedes. Uy, está si les mal. Parece que esto pinta grosso. Ah, bueno. ¿Qué supone que es NASCAR pero con. Gascar, Gargar. Gascar. ¿Qué pasó? Bueno, me hicieron poronga los bichos. Vamos a elegir otro. La moto la rompe. Estoy seguro. Ahí va, vudú. Sacate la mochila. Sacate la mochila, te dije. No, amigo, no, amigo. Ahí va, el motoquero de Mauro Viale. Lo copado es que te vienen de atrás los dinos y no te avisan. Uy, me hizo. No te avisa, boludo. No. ¿Cómo sabes? No sé. Además van a los pedos, porque yo estoy en una chopera a campo traviesa y. ¿Llegaste? Llegué a una área. O sea, donde culean los dinosaurios. Ah, pa, acá se. ¿Crees que te el chamoncito o sí, sí, creo que es el chamoncito, pero. El estegosaurio es bueno. Buen pibe. ¿Y eso? Ah, bueno. El de abajo. No tengo manual de este, ¿eh? No tengo manual de este. ¿Por qué se tira abajo el bicho? ¿Eh? Ah,
Bueno. Capcom tuvo el tupé de ponerle copyright. Bueno. Errores. ¿Qué tira? ¿Cerbatana? Claro. Qué mejor para enfrentar el dinosaurio. Tiene música. Yo agradezco toda la vida que tenga música. Ahí va. Bueno. Jurassic Kart. Pará, uy, se fue al... Se cayó dentro de una cueva. Es genial porque los dinos estaban más interesados en pasarte que en comerte. Sí, están apurados. Se correte, boludo, decían. No importaba nada. Yo que recuerdo de... En Jeep le ganabas. Tiré una bengala, ¿qué pasó ahí? No estoy viendo un carajo, pero bueno. ¿Y ahora? Veo que... Está sirviendo. Qué interesante. ¿Por qué cuando eligen el efecto de sonido, no? ¿No? ¿Qué? Sí. Eso no es algo sufriendo. Así no sufre una mujer, creo. No sé. ¡Ah! ¡Ah! En mi barrio. Ahí va, mirá. Incluso que venga. ¿Tenés púa, guacho? Ah, no, es el dardo. Toma, guachín. Ah, tenés que encontrar 5 huevos. 5 huevos. Sí, ¿no ves abajo que dicen? Los de Neustad. Mirá quién entra, fue Cami. Hola, Cami. El maestro salta. Mira cómo sale. Si me ve, no se ve tan mal. No, te puedo asegurar que se ve muy mal, ¿eh? ¿Vos qué pensás? ¿Se ve mal? Yo no estoy viendo absolutamente nada. Algo. Sí, está raro. Mirá, en base a saltos. Porque ornamentales, uno, estoy le hizo una persona esto y era la novia, le pidió, la grabó sin pedirle permiso, me lo estaban garchando y lo usó de efecto de sonido. ¿Se ve ahí bien? Sí, pero yo me... tiró otra bengala. ¿Qué? Y el chabón dijo algo con un pañuelo metido en la boca. Sí, tiene un sobre. Así es, no juego, se veía yo, lo juego. El sonido de la rara. No hay un carajo, A ver qué dice la gente. ¿Por qué ese cigarrito es más mitomano? No tengo ni idea. ¿Está en 1080 la consola? Pregunta la Rubén Pargo. 80 píxeles. Sí. Todo. No, y debe tener menos. Se pone, yo les puedo contar de acá, a ver, ya te digo. 1, 2, 3, 4. No, vamos a ver cómo dice. 10 por 80. A rare, dice que dice Petrusa. Uy, a rare. Se me cruzó un socotrosco recién. Dragon Bardo dice, si te cacha de atrás el dino se convierte en Jurassic Park. Bueno, comentarios, impresiones hasta ahora de la Genco. Es una máquina impresionante. ¿En qué sentido? ¿Cómo estás? Me da indicación la directora. Como dijo Durán Barba Hitler, un tipo espectacular. No, no sé, la gente no se escucha. Se te habrá cortado vos, Marisol, capaz. Así es Twitch. De repente estás, se corta, se te vuelve. Dale, capo. Yo estoy en realidad todos los sonidos del juego fueron generados con una bolsa de gatos, claro. De la misma manera que hacemos todo esto que estamos haciendo acá. ¿Y qué pasa? No sé, está ahí. Ahí está. Capo. ¿Cuántos huevos conseguiste? Sí, uno, mirá. No sé, en algún momento cayó un huevo. Pará, dije, mira. Atorranta. La pasa re bien con el lino. ¿Qué dice? Dice algo. ¿Qué dice para vos? Pero métele un tiro, pedazo. ¿Eh? Jaguares, a ver. Ya me olvidé igual se disparaba, me están haciendo pelota lo dicho. Estos dragones cómodos. Si sí, bueno se muere, como que le dan murra. Pero son medio chiquititos. Sí, porque los grandes no te dan bola. ¿Tiene arriba la vida? Estás en danger. Ah, mira. Ahora estás normal. Ah, porque perdés vida pero quedás en el mismo lugar. Te queda una vida sola. Me parece que no son vidas, ¿eh? Te cuento los orgasmos.
Pará, la, de gemir. Tirá un poco la data técnica de la consola, historia. Bueno, loco, sí, bueno, está Wikipedia. Bueno, claro. Tiger Woods, como dijimos antes, Tiger Woods, de una fábrica que tenía que hacían palos de golf y dijeron, no, vayan uno de plata, hagamos una consola de videojuegos y quisieron competir contra Game Boy, porque Game Boy ganaba mucha plata y Tiger Woods le gusta la plata. Y quería algo que tenga internet. Tiene. Ahora lo vamos a ver. ¿Querés verguita? Le dijeron. ¿Querés verguita? Saca esa porquería, por favor. Vamos a hablar un poco de la consola, ya que la gente lo pide. Mira, ¿querés ver realmente lo que es el poder de esto? Esta consola que iba a tener, tiene modem para conectarte, no sé, acá arriba, para leer lanación.com. Sí, acá le sacas esto y tiene una super conexión. Que afuera le pones Gigabit Ethernet Token Ring. Sí, se conecta directamente con la Universidad de Michigan. Universidad Kennedy. Con Kennedy se conecta directamente. Da muerte. Pero mira, ¿qué dice acá? ¿Qué tiene? Phonebook. O sea, puedes guardar contactos. Puedes guardar contactos, man. Obviamente querés estar de Woods. Vamos a guardar uno. A ver. Dios. ¿Teléfono de Dios cuál es? No record. No, pero quiero. No hay record. ¿Cómo pongo uno nuevo? No entiendo nada. Toca acá. Una cara. Enter. ¿What? Ahí está. ¿Eso qué es? Cara. Dios. Sabe. Ya está, tengo Dios. Yo no necesito teléfono. Apretas ahí y tenés línea directa. Está bien, ¿dónde want to exit? Sí. Muy bien. Tenés calendario. Está. A ver si está en fecha. ¿Están dando esto? Por supuesto. No sé. Sí, es un calendario. ¿De qué mes? Y... abril del 97, dice. Está un poco mal, ¿no? Sí. A ver si se puede con... Yo tenía 10 años. ¿Cómo se cambia? Ah, acá abajo dice algo. ¿Qué dice? Go to... Prev... Next... ¿Y puedo...? No, pero es para verlo, nada más. Sí. O sea, ¿podrías tener uno en el bolsillito? Bueno, está, tiene calendario. Tiene, por supuesto. Sí. No puedes creer. Mirá. Científica, ¿eh? No. No le da la vida a esto. Podés hacer 555 más 3. Y te da bien, 558. Bien, es un gran avance. Ha pasado. Pero me gustó el que viene animada, tiene con todas las cositas. Calculadora, por supuesto, claro que sí, porque podía. Y tiene una bola de dragón. Es verdad. Para una bola de Krillin. Tiene high score. A ver, ¿en qué tenemos high scores? Abrime los high score. No existe. Se deben haber borrado. Había, claro. Yo antes tenía high score, me cagaron. Como le cambiaste la pila por ahí. Puede ser. A ver. Solitario. Y tenemos solitario. Tiger Solitaire. Tiene mejores efectos de sonido que Jurassic Park. Mira que bien. No puedes creer. Está bien. Está muy bien. Es como un Windows 95. Ahí te preguntan algunas cosas por el chat. Ahí vamos a ver. Yes. Bueno, ¿querés probar otro mientras la gente me pregunta? Sí, la gente quiere Mortal Kombat. Mortal Kombat. 14 personas quieren ver el Mortal Kombat. A ver, se conecta a internet. ¡Wow! A ver, vamos a empezar arriba para abajo. Data técnica. Tiene pantalla táctil. No sé. Tiene un procesador de... Dice horrores. Dice, mirá, eso decía el dinosaurio. Horrores. Horrores. Dolores, por ahí decía. ¿Qué eran las legendarias historias de consolas por Rockman? No las puedo contar. Involucra... Pongo en evidencia una cantidad de gente terrible. Mortal Kombat, ¿no? Sí. No tienes... Es lo más triste del mundo, este Mortal Kombat. Vamos a jugar a Mortal Kombat. Es un Mortal Kombat... Para jugar en la biblioteca. Acaban de aclarar que lo que ven en la pantalla no es mejor que lo que está viendo en la pantalla. No, es peor. Si acá se ve peor. Sí, no, de hecho ellos lo ven muy bien, sí. Parece en la transmisión. Mucho mejor que nosotros, lo ven grande. ¿A quién elegimos? Que, grande. Que el público elija el personaje, el Raiden. Viene con mucha Kitana, viene con mucha delay. Bueno, pero si no, mientras no te elijas. Lobo de medianoche. Nightwolf, Milena, Reptil, Jade. Esa debe ser la de Mortal Kombat, porque Jade todo el tiempo. Shao Kahn. Tiene Shao Kahn y el Mortal. No tiene Sub-Zero, pero tiene a Shao Kahn y... Ni a Scorpion, ¿no estás?
No, no pusieron ninguno de los interesantes. No, Kitana, Raiden. Y a ver qué dice la gente. Está diciendo algo. Mortal Kombat Trilogy con menos personajes de la historia. Elijan uno. A ver, ¿con cuál quieren que suframos? Scorpion, no está Scorpion. No está Scorpion, está su primo Metaro. O Jade. Jade. Jade no era una cantante. No, lo bueno que no tiene tener. A ver, espera, sigo hablando. Full Zero. Zero. Kitana o Milena, me dice. Y bueno, ya que alguien por lo menos se decidió. Kitana. Ese es Mortal Kombat Monology. Pitana. Dice, el árbitro. Soy Kitana. Elige tu destino. Mira, quiero vivir, maestro. Y vamos, va, va. ¡Fight! Me la dio en la jeta. Y bueno, pegale. Reptil, ahí tenés. Me gusta el. Vamos, boluda. Toma. Upa. ¿Qué hace? Ese es para bloquear. Ese es para bloquear. Tenés. Piña, patada, patada, bloqueo. Ahí va. Toma. Toma, cortito. Tucumanazo. Tucumanazo. Upa. Jadea, quieren a jadea ahora. Dale, dale, reptil, caete. Me cago. Mirá cómo se quedó, viste, no se cayó, quedó. Ay, perdí. Tomá. Cortito, tirale otro. Violencia de género. Variale porque si no. Upa. Ese es bloquear. Este es bloquear, man. Ah, sí, yo. Breakdancing. Tomá. Yo le pongo la música. Toma. Pam para pam 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 para pam 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 pam. Te hice un friendship, pero no lo entendí. No, yo tampoco. No, está bien, bueno. Bueno, elegí, ¿qué quieren? Entonces, es muy triste. No, ¿sabes qué? La gente dice que mejor que Mortal Kombat de Game Boy y no estoy de acuerdo. Porque el de Game Boy se controlaba. O sea, ¿este cómo se siente el control? Se siente como manejar a Michael Fox. Toma, re bien. Goro, Ryu, ¿quién tiene? ¿Tiene no, ninguno. Estos son los que quedan afuera de. Me gusta. Sí, Mortal Kombat de Rejected. Monology, como dijeron antes. Mortal Kombat Monology. El. Upa. Dale, Raiden. Raiden hacia atrás, atrás, honor, adelante. Maestro. Hacia atrás, atrás, adelante. Dos atrás y uno adelante. Ahí va. Es lo único que sale. Se tiran piedra. Son de Platense. Dale, Raiden. Te gana y quedas. Sí, queda ahí como sí. Resignado. Dale. Me parece que no se ve nada. La canaleta de abajo está. Encima el lugar es oscuro. Preguntan acá si la canaleta de abajo esta es para. Poné pausa. Para como llorás, por ahí sí. Se va la lágrima. Ahí, la canaleta esa va el lápiz. Por supuesto que tiene stylus. Se pone ahí. Y tuk. Impresionante. Del futuro y del pasado. Ahí está. Dale, Raiden. Atrás, adelante, piña. No, no, atrás, adelante, piña, no. Hace un cuarto de círculo, un shoryuken y sale. Sale, re sale, Tenés que hacer un cuarto de círculo para adelante y piña. Y tira el re rayo. No, a veces patada. El A. No. Ahí va, ahí lo tiraste. ¿Lo viste? Se fue de cámara completamente. Sí, sí. No te puede. Es que esto. Está muy oscuro el. Hay gente con un fuck que nos está tirando. ¿Cómo se hace? Es lo más triste. No, es que no lo puedo ver, no veo al enemigo. Bueno. Y te hizo una babali, te cometió un bebé. Y no lo vimos. No, nunca lo vi. Mira esto. Para la gente. Lo tengo dos veces. Lo tengo doble sufrimiento. Cerrado. Lo puedo poner en los dos slots. Y tener Mortal Kombat Sixtology. 8 bits más 8 bits son 16 bits. Hexagon. ¿Es escalable? No, es de, son, en vez de Trilogy es Hexalogy. ¿Cómo es? Hexalogy, claro. A ver, los screenshots capaz que son más copados que. Sí, se ve mejor en el screenshot. Mira la fatality de Reptile.
Impresionante. Impresionante. No se ve ni Shao Kahn Deadly Tournament. Ponete tirate un Motaro. A ver. A ver. Que debía romper todo. Raiden, Kitana, Nightwolf, Milena. Me dicen que el rayo de Raiden es así. Acá no. Acá no. Te puedo asegurar que lo jugué y es Hadouken. ¿Quién viste? Hadouken. Es Motaro. Motaro. Mactaro. Sí, porque le falta la raya. Igual se arregló. Antes estaba peor. Creo que tomó calor por las luces. Se está se está derritiendo. Pero tiene que... Yo lo compré. Bueno, no lo compré. Fue lo que pasó que lo recibí. Y tenía la... Andaba bien. Un día dejó de... Empezaron a aparecer líneas. Que... Porque esto lo pegaron adentro. Le ponen un pegamento y le pegaron los cables. Y con el tiempo se despegaron. Entonces había líneas que faltaban. Entonces, ayer dije, bueno, hoy lo voy a probar para el programa de mañana. Estaba todo roto. Me puse a arreglarlo, abrí la consola. Tomá, tomá. Lo hago por ustedes. Y... Uy, me agrandé y... Sos gigante, le tenés y que me dio dar. Vuelta el partido. ¿Te acordás del bloqueo? Sí, sí. Tan danger el pibe. Sí, y el otro también, hijo de... Dale, maestro, salí de ahí. Te dan una patada. Caballo salvajo. Ah, tomá, ¿qué? Gané, no sé cómo, pero. El otro hizo tipo. Ay, sí, me rindo, dijo, me cansé. Se agarró la cabeza. No, tengo jaqueca, perdí. Tomá, caballito. Y. Me dijiste que la próxima juega en la Resident Evil 4. No, eso es un juego. Acá no jugamos. ¿Qué quería jugar no Resident Evil 4 en qué? No sé, en GameCube. No, acá jugamos. Estamos. Mirá dónde estamos trabajando. No entendió la, el concepto. Mira, switchame, poneme la tele. En el chat. A redes. Ahí está. No, eso son las dos, que se vea la consola también. Ahí está. Bueno, mira, te lo digo vos. ¿Cómo estamos transmitiendo? ¿Dónde estoy transmitiendo? Estoy transmitiendo en un Game Boy. ¿Querés que juegue Resident Evil 4? ¿Vos te crees que acá hay algo para jugar Resident Evil 4? Estoy encerrado con consola de mierda. Y lo máximo que pudimos jugar en el primer programa jugamos al Master System. Y está sufriendo con la Gamecom. Estoy jugando sin mirar. Hay una Super Nintendo, pero tiene una cámara. No se puede jugar. Tengo artritis en los dedos. No, creo que podemos ir cerrando. Vos te estás emocionando tanto que no podés más. Te duelen las lágrimas. Hay que ganarle a... Ni siquiera me estoy defendiendo, ¿eh? Una pelea de gallos. Alguien esta. Está tirando los specs. Te los voy a contar para vos solo. Gané, viejo, vamos. Te dijo, excellent. Otra más, pero si yo gané la primera. Y son dos. Y gané la segunda también. La resolución es 200x160. ¿Qué? ¿Esa es una resolución? Sí, está bien, es más que bien, Jorge. Dice 3.5 inches. Es como un... Sí, como un iPhone 1. Muy bien. Mentira, ¿no? Porque esto es cuadrado, ¿no? Le estoy dando tacazos en la jeta. Tomá. Tomá. Tiene barra de egreso. Gané, sí, tiene vuelta. Barra de egreso, pero no sé cómo se usa. Llegué al segundo peleador, ¿eh? El jugador, el oponente lo usa, el botón de egreso. Podría abrir el original y verlo en nuevo. No, déjalo así, por siempre. Sí, ¿no? Que las generaciones futuras. Sí, creo que ya abrí el Resident Evil. Abrir esto sería una maldición indígena. Sí. Ahora voy a tener que mudarme. Sí. Se tiene que ir de esta casa. Esta noche dormís en. En un motel, tengo que dar. Motel. En un motel. En un motel de ruta, se abrió esto. La resolución va como a 200, sí. Me fui, abrazo. Chao, Petruza. Gané de vuelta. Motaro está en llamas. Tiene barra de agresor, sí. Chino Maidane. Qué tortura jugar estos juegos, ¿no? Estamos pasando barro. ¿Tortura? ¿Qué sabe de la vida? Sí, no sabe nada de la vida. Estás completamente fuera de. En Siberia no aguantas un día. Así. Ahí. Ahora se ve mejor, creo que el fondo más clarito. Puede ser. Sí, este que tiene un fondo más clarito. Tirate un agresor, estás re agresor. Se te acabó el agresor. Toma, Motaro sigue ganando, no le importa nada. Sigue subiendo. ¿Le pasarás la final? ¿Tiene final esto? En Twitter alguien habló, ni mire de Twitter. Nadie le importó Twitter, ¿no? Habló solamente Juan de Lelis. Juan de Lelis. Y te pasó una foto que te mostré yo. Exactamente. Que es la de, ¿cómo se llamaba? Giorgio Morder, que pareció Giorgio Morder con... ¡Los anteojos! Estos anteojos que estoy utilizando son los anteojos 3D de Sega, que me permiten ver absolutamente un carajo. Tengo que... A esta distancia veo dos dedos. Qué capo el general, que lo vuelvan a ponchar. Bueno, yo creo que estamos.
El Motaro sigue ganando. Sigue ganando. Tiene un invicto impresionante. Bueno, te dejo seguir jugando. No, ya está. Me retiro, me retiro, no, ganador. Sigue, sigue ganando, sigue ganando. Pasame a la cámara. Como Rocky Marciano. ¿A la cámara? Sí, sí, sí. Pasó la. Ahí está. Quédate ahí tranquilo jugando. Dame. Ahora veo menos que antes. Pero ¿cómo, che? Tenés que estar más cómodo. No sé, me acostumbré al. ¿A qué? Es como un experimento pavloviano. Contame, a ver, quiero escuchar de tu boca qué te pareció la Gamecom. ¿Qué pensás? Vos que sos un escritor, vos escribís en una revista de alta tecnología. Sí, para ti. ¿Con qué lo compararías? Con la llegada del hombre al Mercosur, a las Indias Occidentales. Con la llegada del hombre al Alca. Mi estrategia en base a zancadillas y cortito está resultando excelente. Y yo tiro todo. Bueno, ahora que estamos de vuelta en cámara, acá tiene el manual de Resident Evil. Y porque no me creí, por si no me creían todo lo que hace la A. ¿Dónde está? Si me para delante de la cámara porque me la rebanco. Acá tiene. Listo. Quieto. No se ve. Mucha luz. Ahí le tapo. Ahí está. ¿Se ve? No se ve ni en pedo. Te creemos. ¿Te creen? Todo eso que dice ahí lo hace el botón A en el juego. Está bien. Yo qué sé. Bueno, no sé. Gané 200 veces. Encontré el truco de jugar con Motaro y tirar patada. Listo. Estás jugando en Novice. No tenía sentido. Bueno, ¿cómo te sentís? Bueno, un poquito. Muy cuidado. Sí. ¿Cómo quedaste de la espalda? Sí. Me duele absolutamente todo. La Gamecom. ¿Qué era lo que te esperabas? Es más, superó mis expectativas. A ver, cuando yo vi esto, pensé que era el Tetris. Y nada más. Estoy anonadado, estoy sin palabras. Todas las palabras que tenía al principio ahora me faltan. Pantalla táctil. 4 botones, doble slot. Pantalla de 3,5. Como un iPhone. Resolución de. ¿Cuánto era? Retina. Sí, retina. 200% extender, ¿eh? Le rompe culo la retina. Pero cura todo. Sí. Te rompe la retina. Grandes clásicos: Resident Evil, Mortal Kombat. Ya con eso es suficiente. Y eso. También. Si le tuviera que dar un veredicto. Viajar en el tiempo y decir. Yo la beatifico. La beatificar decir que es rescatable. Que era algo que de repente la gente lo perdió. La beatifico. La hago santa. ¿Sí? Santa Gamecom. Es un convertido. Sí. De la Gamecom. Es un convertido. Lo que no pasó con el. Como la difunta correa de los videojuegos esto. Te podemos hacer una altar. Cabra, no sé. Un altar a la vera de la ruta. Claro, como el gauchito Gil. Que la gente se baje y le rece porque si no te trolás cuando termine el poste. Yo qué sé, yo le daría un Nobel de la diversión, no sé. Un Pulitzer al desparpajo. Es la verdad una cosa hermosa, un milagro de la naturaleza. Increíble. Los chinos son la gente más especial de la galaxia. Ese es el chino, ¿no? Es más de China, no sé. Se llama Tiger. Se habría que buscar de qué origen es Tiger. No, tiene pinta de ser una cosa austríaca. La primera consola austríaca. Sí. Nos quedamos con que es austríaca. Sí. De un refugio nazi. Está bien. Sí. Bueno, ¿nos vamos con eso? Sí, ¿con la consola austríaca? Sí. Parece que ya vimos suficiente. Tiger. Búsquenla en. Yo me voy para allá. Ya me voy para esto flotando, sí. Quédense ustedes. Yo me quedo con la Tiger. Quédate ahí con la Tiger, sí. Se la vas a pasar.
toda la noche. Con la lo llaman Campo Paraíso. Pero es el infierno mismo. El estreno para televisión Camino al Paraíso. En sábados de superacción a las 2 de la tarde por Telefe. Fantasía, aventura. Así es el Club Disney con Chip y Dale. Los aventureros del aire. El momento mágico con Blancanieves. Un fabuloso Disney Club. Festejamos el día de la primavera con una gran sorpresa. Y elegimos el último finalista del super concurso. El Club Disney con la conducción de Nico y Vale. Este domingo a las 8 de la noche por Telefe. Sabor, más amigos. Donkey, donkey.